los técnicos estábamos debajo. Si aquello se caía, no había reclamación posible porque nos pillaba todo debajo, ¿no? Entonces, era un momento como muy emocionante, ¿no? Llevábamos meses diciendo, pues, pero esto no se caerá. Y si ponemos un pilar aquí, esto va a abaratar un montón, ¿eh? ¿Sabes? Pues todas esas cuestiones de si aguantaría o no aguantaría. Había una persona que estaba aquí, porque esto se tenía que ir cortando perfil a perfil, perfil a perfil. Y había una persona aquí escondida cortando el último perfil, así, como con mucho miedo, ¿no? De qué iba a pasar. Y bueno, este de aquí es el aparejador que estaba arriba, yo estaba también por aquí arriba, el constructor aquí, que dice que le habíamos quitado 3 años de vida, solo con esta emoción. Y este es el hombrecillo que os decía, que estaba cortando ahí el último perfil. Y la verdad es que es uno de los momentos más emocionantes, fue el ruido que hizo esta estructura cuando se puso en carga. Eran toneladas y toneladas de hormigón y acero que hicieron ¡pum! En un segundo. Bajó un punta de voladizo 5 milímetros y de repente funcionó, ¿no? Entonces, aquel momento tan emocionante nos generó una euforia que permitía terminar la casa y terminar más proyectos, ¿no? O sea, como que te daba ilusión para continuar haciendo cosas. Esto era la estructura ya una vez terminada, con el hormigón visto y la estructura ya revestida. La estructura un poco contra la montaña. Y esta idea, en realidad, pues es una idea que no es del todo cierta, ¿no? Porque esta cuestión de poder construir una casa en el aire o poder caminar sobre el agua, ¿no? Pues esta sensación de poder caminar sobre el agua en una piscina como desbordante sobre el Mediterráneo. Y este es el pequeño rellanito, este que os decía, de 2 metros cuadrados, que cambia mucho la casa, es también un sitio o en el otro. Esta es como la pieza de apoyo de la zona de la piscina, o la arquitectura interior, que al final acaba siendo todo como una gran terraza.